Eso tú casa en tu el champash, tu taza ton, le mac tu arpista, un tu mac cutata, tu lumil Paraguay, pero con ella en caótic le mac abatic Martín Portillo. Muy buenos días, la verdad es un gusto que haya aceptado nuestra invitación para que, bueno, para que nos deleite con sus bonitas piezas musicales, con este magnífico instrumento arpa, arpista. Muy buenos días. Buenos días en guaraní. Ahí te di la en Carrillo Puerto. Estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes en Carrillo Puerto. Amo Magela me cueva en y hago llegar mi saludo cordial a todos los que están escuchando este programa. Hello, va que mis máquinas tú vas tú ya la ya te le et antum ya está. ¿Nos podría decir qué lengua nos acaba de decir en Un este? saludo, un saludo en guaraní. Nosotros también hablamos el guaraní en el Paraguay, ¿no? Nuestro idioma que habíamos conservado, el idioma indígena. Y es un idioma que se habla ya prácticamente el 90, el 100% de los paraguayos, ¿no? Se estudia en la escuela, en la primaria, secundaria, en la universidad. Y ya es un idioma oficializado, ¿no? En Paraguay. Pues el otro anishan Paraguay, Guaraní vin, más igual anishan Tokulaka, otra también Tulaka. Bueno, pues háblenos de esta bonita melodía que acabamos de escuchar en estos momentos a través del 1030 de amplitud modulada. Es de su autoría. Exactamente, sí, esta es una melodía que había compuesto y la titulé Música para ti. Pues el hatsus pash, pasho vinti al tech, hach tech tanach en shikin kontun. Y bueno, pues ya para dar inicio, más bien ya dimos inicio con este bonito, con esta bonita presentación a través del 1030 de amplitud modulada, pues están a Wikesha Pasha H en vivo. Eso, esto que hay te ya ni chan uik chan el chico valilobo, pero que con el bicho taza le maco hay H Nach desde Paraguay, Bash de Baicarrio Puerto, pues ya no yumishan, tener precisamente. Pues hay una persona que está viendo todo este trabajo para difundir y dar a conocer la música de Paraguay con el arpa. Y nos preguntaremos, ¿pero por qué desde Paraguay y hasta Carrillo Puerto? ¿Por qué de tan lejos nos vienen a visitar? ¿Por qué esta música? Precisamente nos está visitando Julio González, quien está viendo todo este trabajo y quien nos va a platicar para que también nos podamos enterar de cómo es que traen la música. La música con el arpa, precisamente se ha denominado el arpa en el sureste. Muy buenos días, Julio.